Començarem aquesta sessió. Aquesta sessió és part de la nostra reflexió sobre el tema de producció d'aliments i sostenibilitat. I en part hem demanat a la nostra societat filial, Institució Catalana d'Estudis Agraris, que ens organitzi aquesta part, i avui en particular. I jo crec que el que ens proposa aquesta tarda és una visió des de la producció ella mateixa. És a dir, quins són els esforços, les reflexions, els projectes que haurien de tendir a que tinguem una producció agrícola. Avui serà agricultura, vam tenir la primera sessió que era sobre pesca i la darrera serà sobre ramaderia, i per tant doncs, reflexions i esforços sobre el que es fa, ens hauria de permetre doncs, de mantenir uns nivells de producció agrícola adequats en un entorn de canvi climàtic i de nostra preocupació essencial sobre aquests temes. Per això avui tenim dos ponents que els hem demanat que facin una presentació doncs, de voltant 20-25 minuts cadascú. Farem les dues presentacions seguides i al final farem una discussió per fer aquesta hora que tenim prevista per aquesta discussió. En primer lloc parlarà el doctor Ralph Rosenbaum, que ha estudiat a Alemanya, a Suïssa i també a França, i ha estat treballant doncs, amb diferents grups de recerca un dels organitzadors, que és el doctor Mariner, que no és únicament l'ICEA qui ha treballat, sinó també l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació, una nostrada societat filial. Gràcies, doctor Mariner. Doncs el doctor Rosenbaum en aquests moments és responsable del programa de recerca Sostenibilitat en Biosistemes de l'IRTA i per tant doncs, crec que és molt adequat perquè ens parli doncs, d'aquest tema. Quina és la reflexió que s'està fent avui dia per tenir una producció agrària que sigui sostenible, és a dir, que estigui adaptada a les nostres preocupacions sobre el medi ambient i que ens pugui permetre d'alimentar-nos nosaltres, els nostres fills i els nostres nets. Endavant. El doctor Rosenbaum és de nacionalitat alemanya i encara que està treballant a casa nostra i accepta qualsevol mena de pregunta en català, ens ha demanat, si no té inconvenient, que fes la presentació en castellà, evidentment, cap problema. Endavant. Perfecto, muchas gracias. Primero, os pido disculpas porque seguramente el catalán en las diapositivas, en algunos, más de uno, seguramente habrá algún error. Así que, por favor, paciencia con el alemán que ha intentado trabajar aquí con el catalán. A ver, hay dos partes en esta presentación. Se me pidió presentar sobre los impactos ambientales de la agricultura, pero es algo que para mí tiene automáticamente que venir con la discusión también de las soluciones y por dónde pasa el camino de sobrepasar. Porque por experiencia rápidamente terminamos hablando quién tiene la culpa de qué ha hecho qué cosa, entramos en temas de justificaciones, etc. Así que para evitar esto, habrá algunos comentarios que haré en esa dirección. O sea, voy a hablar un poco de impactos ambientales y mucho de soluciones y caminos para salir de las consecuencias que estamos ya viendo y estamos todos conscientes, básicamente. Así que, básicamente, un poco a título de introducción, básicamente, ¿qué vemos aquí? Vemos diferentes partes del consumo, impactos ambientales diferentes, como vemos aquí. En la sala sí, pero a lo mejor con la cámara, ¿no? Pues el cambio climático, por ejemplo, la toxicidad humana, ecotoxicidad, o sea, es decir, que toda la presentación tratará más allá del cambio climático, que es un poco lo habitual, pero aquí en la presentación hablaremos de
de más temas diferentes. Y lo importante aquí no son los diferentes impactos ambientales, lo importante aquí son las partes del consumo que vemos aquí. ¿Cómo se compone el perfil o la contribución del impacto ambiental al consumo, a todas las acciones como consumidor que hacemos, lo que compramos, lo que comemos, etcétera? Vemos ya primero que los puntos más elevados aquí es la alimentación. Es decir, por los diferentes problemas ambientales que vemos aquí representados, no, sin entrar en detalles, la alimentación porta una gran parte, o sea, es un gran aporte, un gran punto en todo el consumo. Seguido típicamente por todo lo que es transporte y movilidad, cuando me muevo, tomo el avión, el coche, etcétera, etcétera. Y la tercera parte es todo lo que pasa en casa, sobre todo el tema de energía en casa, calefacción, etcétera. Pero visiblemente la alimentación es una parte como muy importante, ¿no?, del perfil. Es decir, al nivel del consumidor, la acción o falta de acción o los cambios que puedo instalar en mi alimentación tienen un impacto muy importante en mi perfil ambiental a nivel de mi consumo. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una perspectiva que es más de producción, que no es de consumo, sino de producción. Aquí vemos la pechada de carbono de la producción de diferentes alimentos en diferentes periodos del tiempo, ¿no? Estando aquí en los años 60 hasta el año 2010. La parte importante aquí no son los números absolutos, pero la tendencia bajada aquí de impactos. También son diferentes grupos de alimentos. El más importante aquí, que él destaca por todas partes, es carne roja, básicamente una gran parte de carne roja, y el azul aquí más pequeño también, carne roja, y luego otros elementos, arroz, cereales, leche, que están representados en esta gráfica. Y el impacto con el tiempo, la huella de carbono ha bajado por kilogramo producido, porque los números que vemos aquí son por kilogramo producido, no consumido, sino producido. Y entonces, en el año, la eficiencia ambiental de producción por kilogramo de producto alimentario sí que ha bajado. Eso es una buena noticia. Ahora, vamos viendo un poco diferentes. Seguimos con la pechada de carbono y con la perspectiva de producción y diferentes sectores. ¿Cómo han actuado diferentes sectores? Por ejemplo, la producción de energía ha bajado por kilovat hora de producción de energía consumida. El impacto, la pechada de carbono ha bajado. Procesos industriales han sido más eficientes también. La agricultura, como acabamos de ver, ha sido más eficiente en los últimos 30, 40 años. Y más cosas. Y dos sectores, digamos, los dos conectados con el transporte, aquí transporte marítimo y la aviación, y aquí transporte, todo tipo de transporte terrestre, camiones, etcétera, han subido en pechada de carbono. Así que aquí tenemos una contratendencia que nos, digamos, acaba comiendo algunas de las ganancias en eficiencia de esta parte. Antes de pasar a las soluciones, un vistazo rápido a los impactos. El más conocido, por eso lo he puesto al final, es el cambio climático, los famosos 22 a 24% que la agricultura contribuye a nivel global a las emisiones de gases con efecto invernadero, que eso es una cifra ya bien conocida. Pero también tenemos que hablar de temas de, como por ejemplo la biodiversidad, que está afectada particularmente por el uso de la superficie de tierra agricultura, que es una superficie muy controlada, un campo es al nivel biodiversidad muy controlado, y entonces la biodiversidad es impactada aquí. Y eso en los años, desde los últimos 100, 150 años, básicamente, o sea, son tiempos ya más largos, el impacto en la biodiversidad ha sido muy importante, muy, muy contribuyente. Luego hay temas de escasez de agua, que también es algo que con el riego y sobre todo la tecnología del riego, que hace mucha diferencia si tengo una tecnología muy eficiente o muy poco eficiente, y la cantidad y el momento de regar, todos esos son parámetros que influyen.
donde contribuyo más o menos, según la tecnología que estoy utilizando, a la escasez del agua. Toxicidad de emisiones, pesticidas, por supuesto, es una palabra muy importante. También el uso de antibióticos, que podría entrar aquí de cierta manera. El círculo de nutrientes, por ejemplo, el fosfato, es algo que está en los fertilizantes presente. ¿De dónde viene el fosfato? Viene de minas. Hay muy pocos minas de fosfato, de momento, conocidos en la Tierra. Las proyecciones al uso actual de estas minas son que nos van a durar unos 300 años más. Después nos quedamos sin fosfato. ¿Dónde termina el fosfato que ahora estamos aplicando con los fertilizantes? Termina en el mar, básicamente, porque con el agua, la lluvia, la erosión, etcétera, se lo lleva y acaba terminando una parte en la planta, en el cultivo, una gran parte en el suelo y en el agua y finalmente en los océanos. Por lo tanto, tenemos una linearidad, es un buen ejemplo de linearidad ahora mismo en la producción, que si conseguiríamos reconstruir ciclos, aquí estamos hablando de circularidad enseguida, ciclos de nutrientes, mantenerlas en el sistema, que sean productivos en vez de hacer de que terminen en el mar, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una gran oportunidad también, hay un problema y una gran oportunidad de mejora, de recirculación, de recuperación de estos nutrientes. Cualidad del suelo es el tema del siglo, que la degradación del suelo es algo muy reconocido y la agricultura ha contribuido y ahora puedo contribuir activamente a la recuperación de esta calidad y de la salud del suelo, que es un tema muy complejo y que tocaremos un poco más adelante. También el tema de la pescadería, la explotación y la sobreexplotación del stock de las especies comerciales en algunos casos es muy elevado y eso es algo que hay que frenar y hay diferentes estrategias de hacerlo. No hablaré más de esta parte de la agricultura, pero hay que mencionarlo. Bueno, pues las consecuencias bien conocidas afectan la salud humana, afectan la calidad de vida de todos, la economía, la resiliencia social, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la situación que se ha creado hasta ahora. En el futuro vamos a ver cómo pasa la cosa, pero una cosa que ya sabemos que va a pasar en el futuro son dos puntos importantes a considerar. El crecimiento de la población, el número final puede variar, pero va a crecer, eso de momento está bastante establecido, y el aumento de la capacidad económica. En general, en el planeta, en algunas regiones con más crecimiento y en otros con menos, pero habrá cada vez más capacidad económica, capacidad de compra, por una triplicación estimada, una triplicación de promedio del ingreso global. Entonces, en una publicación específica que he citado aquí, se dice que esto puede conllevar 50 a 92% de aumento de la presión del sistema de producción de alimentos sobre el medio ambiente, básicamente, sobre los diferentes problemas medioambientales que acabamos de comentar. O sea, más producción, más capacidad de comprar, más presión en el medio ambiente. Hasta aquí ha sido un poco la situación actual y la predicción de los factores importantes. Entonces, rápidamente pienso interesar girar hacia las soluciones. Y las soluciones son bastante complejas. Aquí un pequeño modelo muy simple que lleva ya tiempo, ha sido publicado en los años 60, un modelo económico de cómo se podría definir un impacto medioambiental. Es la cantidad de la población multiplicado por el PIB por persona, multiplicado por impacto por PIB. Vamos a mirar un poco qué significan las diferentes partes aquí. El PIB por persona se puede decir, digamos, es la afluencia o la actividad económica, es la capacidad de comprar, si miramos el nivel del consumo. En teoría, es un modelo, ¿no? Hay mucha simplificación detrás, pero es como imagen, como ilustración, va a ser interesante. Pues el impacto por PIB es la eficiencia tecnológica, es decir, por cada euro gastado voy comprando productos más eficientes o menos eficientes por el medio ambiente, es decir, productos con más impacto o con menos impacto ambiental. Eficiencia tecnológica. Entonces, la población, acabamos de ver, está previsto de crecer.
La afluencia económica también queremos que sea creciente, al menos en promedio del planeta, y luego ya vamos hablando a nivel local, ¿no? Pero esto es algo que tampoco ponemos en cuestión. Entonces, la única opción, si creemos esta ilustración, este modelo, es trabajar la eficiencia, trabajar en que cada euro gastado causará cada vez menos impacto ambiental, ¿no? El consumo y en seguimiento del consumo, la producción causará cada vez menos impacto por unidad consumida. Entonces, este es el modelo a seguir y en esta filosofía se integra básicamente la presentación y también la perspectiva en la que trabajamos en el IRTA y básicamente a nivel global en este ámbito. Una parte importante, a veces subestimada, es la parte de la medición, digamos, ¿no? El Lord Kelvin en su día, aquí la frase es un poco simplificada, aquí es la frase completa como lo ha dicho de verdad, pero la frase corta sirve como punto, ¿no? Lo que no podemos medir no podemos gestionar. O sea, lo primero es poder cuantificar y luego poder hacer un seguimiento de los cambios según la gestión que voy implementando. Por lo tanto, una medición, una cuantificación de impacto ambiental es algo que es muy importante, que tenemos que implementar. Entonces, ¿qué es básicamente lo que hemos visto en esta gráfica al principio, simplemente para hacer un poco el enlace con esta parte? Hablando de soluciones, en esta publicación, pero en muchas otras, también se distingue básicamente tres grandes grupos de soluciones para mejorar el impacto ambiental al nivel de la producción de alimentos. Tres grandes grupos: la reducción del malbaratamiento alimentario. Malbaratamiento alimentario tiene dos partes bastante diferentes. Una es ineficiencia en la cadena de producción, las dichas pérdidas. Es decir, que yo durante la producción, sin la intención, puedo perder cosecha, puedo perder producción en el transporte, un problema con el resfriador, por ejemplo, y algo así, y voy perdiendo, ¿no? Y eso es algo que, por mucho que me esfuerzo, me puede pasar. Pero contribuye a la ineficiencia del sistema, porque claro, son alimentos que no se consumen. Y luego hay una parte también importante que es en la parte del consumo, ¿no? Compro suficiente, luego preparo los alimentos correctamente, las guardo, el almacenaje, etc. Y cuando las tiro, ¿tiro alimentos que todavía puedo consumir o tiro alimentos que ya no puedo consumir, etcétera, etcétera? Se estima que más de un tercio de todos los productos alimentarios globalmente están perdidos o desperdidos, ¿no? Así que eso es una cantidad importante, un tercio. Luego hay que distinguir que no son todos los productos de la misma manera. Aquí un poco una simplificación, pero básicamente para mostrar dónde está el enfoque de estas pérdidas, que está claramente en la parte de producción vegetal. Por ejemplo, en ensaladas, pan es un problema muy importante en este ámbito. Frutas también, horticultura en general. Allí es donde a nivel cantidad, a nivel peso, tenemos pérdidas importantes. Carne y pescado algo menos, pero también contribuye. O sea, no todos los alimentos es un tercio, ¿no? Algunos es más de un tercio producidos, otros es menos de un tercio. Simplemente para matizar un poco. Volvemos. Primer punto hemos hablado. El segundo, la ecoinnovación en agrosistemas. Vamos a ver ahora qué significa esto. Eso es un ámbito muy grande, es el ámbito donde trabajamos también en el IRTA. Es la manera de producir, de procesar, de almacenar, de embalar, etcétera, etcétera. Todo esto encajaría en el tema de la ecoinnovación, ecoinnovación o ecodiseño de procesos en la producción alimentaria. Y el tercer gran grupo de opciones es el cambio de dietas, que también tocaré en un momento un poco más. Entramos en el segundo punto, ya que hemos hablado del desperdicio, la ecoinnovación en agrosistemas. Lo que
solemos discutir mucho y lo que solemos ver mucho en los supermercados y en los medios es hablar, oír hablar del transporte y del embalaje, ¿no? Dos puntos que algo que viene de lejos forzosamente tiene que tener mucho impacto y interesa más no traerlo de lejos y producirlo localmente. Lo mismo el embalaje. Ciertos embalajes, compostables, biomateriales, etcétera, etcétera, suelen ser preferibles a plásticos fósiles. Y un mensaje que he venido a traer, que es básicamente no es tan sencillo, es bastante más complejo que esto. Pero vamos a ver a este punto un poco más tarde. Aquí lo importante es, si empezamos a tocar primero transporte, distribución, embalaje, ¿estamos realmente atacando donde más impacto estamos causando en la producción de alimentos? Y la respuesta intrínseca aquí es no. ¿Por qué? Un ejemplo, aquí la producción de un litro, otra vez la pechada de carbono, pero sería lo mismo, por ejemplo, mirando el uso del agua o otros problemas ambientales. Por lo tanto, es de una manera, en este caso, representativo. Vemos que 50% o más de 50% del impacto causado de la huella de carbono están causados en la granja, en la gestión de los animales, ¿no? 20% en la producción de los piensos y ya estamos al 70% del total de la pechada de carbono por un litro causado por producir un litro de leche. Y el transporte aquí consta con 7%, el embalaje con 3%. Por lo tanto, no es mala idea empezar, no es mala idea trabajar embalajes y transporte, pero por euro invertido no es donde vamos a mejorar fundamentalmente el sistema. El sistema vamos a mejorar donde más impacto estamos causando. Por lo tanto, estratégicamente y visto la urgencia de actuar en tema de producción de piensos, que es finalmente la producción vegetal en campo, etcétera, etcétera, es donde puedo ganar mejoras en la producción, en la huella de carbono y en la granja, en básicamente la gestión de purines, en la digestión entérica de las vacas en este caso. Es ahí donde puedo trabajar para bajar estas emisiones. Y también puedo trabajar estos otros puntos. Al final vamos a necesitar todo. La pregunta siempre es dónde empezar, ¿no? Y lo más inteligente sería empezar dónde más impacto puedo ahorrar. Simplemente otro ejemplo, vemos una imagen muy similar también para la producción de queso, que sería leche luego procesado. El hecho de que está procesado aumenta un poco la contribución del procesamiento, ¿no? Que aquí es relativamente pequeño, ¿dónde está? Aquí, 5%. Y aquí es un poco más para el queso, lógicamente, pero siguen siendo piensos y granja que contribuyen más para la huella de carbono de un kilogramo de queso. Vamos a ver ahora, hemos visto por la parte de producción animal, para producción vegetal, el mismo ejercicio, para resumir un poco, nos muestra que claramente la producción y la aplicación de los fertilizantes para la gran parte de productos, tanto horticultura que de productos extensivos, cereales, etc., es que más impacto causa en general, no solo en el cambio climático, sino también en otras categorías de problemática ambiental. El uso de maquinaria, el uso del quemar diésel, sobre todo, el uso del suelo, cuando sea aplicable el regadío y también si estamos hablando de horticultura y fruta, pues hibernacles, el material para esto también tiene una contribución muy importante al perfil ambiental. Producción vegetal y la producción animal la acabamos de ver, por lo tanto rápidamente, granja, producción pienso y entonces por extensión también el uso de suelo o por la producción de piensos o si es un sistema extensivo, también estoy utilizando suelo de alguna manera donde no voy a tener bosque, por lo tanto los extensivos también tienen un cierto uso del suelo. Sin embargo, el perfil de biodiversidad es diferente en extensivo que en una producción de piensos para producción intensiva. Es decir, que los tres puntos aquí abajo son muy importantes, porque por supuesto hay más, pero estos son los puntos principales, los grandes contribuidores.
Y entonces, si hablamos, por supuesto, de producción de piensos, también hablamos de producción vegetal y caemos en el otro lado con la producción dentro de la parte del pienso, donde domina de nuevo los fertilizantes, etc. Por lo tanto, fertilización, suelo, es algo que sigue apareciendo un poco por todas partes. Sí. Bueno, pues me quedan 5 minutos, por lo tanto voy a tener que acelerar. Desafortunadamente tenía previsto 30 minutos por la información que me llegó para preparar, por lo tanto voy a tener que saltar algunos puntos. Aquí hay una lista no exhaustiva de diferentes estrategias de mejora. Tenemos aquí una parte muy importante de diferentes maneras de trabajar el suelo, márgenes de biodiversidad, sistemas de rotación, de policultivo, combinar diferentes cultivos en la misma producción, o sea, en vez de trabajar monocultura, etcétera, etcétera. Todo esto son estrategias. Está también la agricultura de precisión, es decir, que yo voy a tratar en el momento necesario y con la cantidad necesaria de lo que sea en este momento para resolver un problema, y no lo voy a aplicar mucho en cualquier momento, casi cualquier momento, y de manera, digamos, preventivo. Esto causa demasiado impacto. Y la bioeconomía circular y sostenible, la circularidad en general, donde ya no hay residuos, todo se mantiene en el sistema de producción, es algo también que forma parte de esas estrategias. El cambio de dietas al nivel del consumo es algo también que tiene su rol de contribución. Pues tenemos el evitar el malbaratamiento, eso incluye en el restaurante, instalar una cultura, digamos, de pedir, si no termino mi plato, puedo llevármelo a casa, y a lo mejor obligar a los restaurantes que tengan la infraestructura para que me lo puedo llevar a casa. Eso es algo también cultural que interesa, o sea, que en el pasado, a lo mejor hay un poco una mirada un poco rara, ¿no? Si se pide llevarlo a casa, y básicamente superar estos, digamos, limitaciones culturales o frenos culturales hacia unas nuevas percepciones de cómo tratar esto. Pues cadenas cortas y estacionales, eso es muy importante, solo corto no me va a solucionar el problema, y algunos puntos más. Vamos avanzando. Hablando del tema corto o de la importancia del transporte, quería mostraros un ejemplo. Aquí vemos la pechada de carbono para producir 1 kilogramo de tomate. En 1 kilogramo de tomate producido en Alemania tiene una pechada de carbono de 800 a 2.000 gramos de CO2 equivalentes, básicamente porque los hibernacles tienen calefacción. Sí, necesito mucha energía entonces. La producción en España, donde no hace falta calefacción en los hibernacles, es de 200 gramos por CO2 equivalentes. Entonces, ahí ya tengo una distancia. Si yo estoy en Alemania, no me interesaría, desde el punto de vista de huella de carbono, no me interesaría comprar el tomate alemán, sino el de España. Aunque el transporte son 2.000 kilómetros, pero que conlleva 260 gramos extra por kilogramo de tomate de pechada de carbono, llegó a 460 gramos. En cualquier caso, más interesante que el tomate producido con la calefacción en los hibernacles en Alemania. Lo mismo al revés, la poma de Girona, por ejemplo, producido aquí, consumido en el momento de su producción, en el momento de su cosecha, perfecto, no hay ningún problema, muy interesante a nivel pechada de carbono. El momento que esta poma ha pasado medio año en la cámara del frigo, por ejemplo, llega el momento que el transporte por barco de una poma de Nueva Zelanda tiene menos impacto ambiental al nivel de la huella de carbono que la poma de Girona, aunque la como aquí. O sea, si como una poma de Girona en mayo o junio, tengo ese problema. Eso es la dificultad con solo el transporte es importante. No, el transporte es importante, pero también el consumo, digamos, con poco transporte y en la temporada. Eso es la parte importante. Las dos cosas juntas sí que me llevan a una decisión, digamos, contundente en este sentido. Vamos avanzando. Último punto importante, que creo que conecta también con la próxima presentación.
Hay una condición muy importante para que todas estas prácticas puedan funcionar, porque cualquier práctica, cualquier cambio en la producción alimentaria conlleva un coste. Este coste sube, hace subir el precio y entonces en este caso tengo un problema que en los mercados solo alguna parte de la población puede pagárselo o incluso en algún momento dado nadie me lo va a comprar porque el precio sube demasiado. Esto viene de algo que yo no soy economista, pero por lo que he leído llamo una distorsión del mercado, porque ahora mismo los precios no incluyen el coste medioambiental de la producción de alimentos y eso va por cualquier producto. Y si empiezo a incluir el precio en estos productos, ¿qué va a pasar? Productos con beneficios ambientales, hoy en día ya se puede comprar, pero tienen precio más elevado, no son competitivos en el día de hoy porque su impacto ambiental menos elevado no está incluido en el precio. El beneficio ambiental lo pago, pero en el precio no, o sea, en el precio de los alimentos que tienen mucho impacto, ahí no pago este impacto. Por lo tanto, hay una distorsión. Alimentos con mucho impacto ambiental son más baratos porque no pago el impacto ambiental, pero lo pago igual, todos lo pagamos, porque estas facturas, aquí con los otros cárteres diferentes, vienen por otras facturas, o sea, al bolsillo público, por ejemplo, con pérdidas de cosecha, todos los catástrofes, digamos, climáticos que estamos pasando, esos son costes reales y estos costes las tenemos también. Cuidando el medio ambiente haría bajar al medio y largo plazo estos costes, por lo tanto, incluir estos precios, estos costes en el precio de alimentos, ayudaría a crear, digamos, un mercado donde alimentos sostenibles son competitivos y alimentos no sostenibles no son competitivos automáticamente. Y ahí lo tenemos que dejar. Escolta, la segona intervenció d'avui és Verònica Kuchinov, presidenta de la Comissió de Transició Energètica i Xoc Climàtic del Col·legi d'Enginyers Agrònoms, que també té una activitat interessant des del punt de vista d'empresa, empresarial. També, sí. I per tant, doncs, ens continuarà parlant de la mateixa temàtica des d'aquest punt de vista. Endavant i moltíssimes gràcies. De res, moltes gràcies a vosaltres. Un plaer estar aquí en nom del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, tractant aquest tema que estem impulsant des de la comissió, que és el que ens apassiona i el que creiem fermament, que és la contribució de l'agricultura en una Catalunya neutra en carboni. El paper de l'agricultura en aquesta Catalunya neutra en emissions. No? Com pot jugar tot això a aconseguir aquest objectiu que tenim des de la Unió Europea, que en l'any 2050 hem de ser completament neutres en emissions de carboni. No? Bueno, la contribució, segons dades a nivell mundial, que té tot el que és l'ús de la terra, forest, agricultura, ramaderia, tot això, és el 18,4% de totes les emissions que s'emeteixen a l'atmosfera. ¿Vale? A nivell de Catalunya, sembla que és una mica inferior, estem al voltant de l'11%, de totes maneres són sectors que impacten molt. ¿Vale? Tenen un gran impacte, amb la qual cosa paga la pena dedicar-se a estudiar no només com podem, com podem solucionar aquest tema i com fer-ho de manera que no perdem tampoc competitivitat de producció agrícola. D'acord? Bueno, pues en aquesta situació, espera, i abans d'això, perdó, no quiero enseñaros este. Estamos aquí. Hem d'intentar, hem de reduir aquestes emissions, però és que no només hem de reduir aquestes emissions. Jo creiem que estem en un moment en el que som capaços de fer que, no minimitzar l'impacte, perquè minimitzar l'impacte al final el que únic que aconseguim és retrasar el final de la vida útil que arribarà inevitablement, sinó que ja tenim el coneixement, les tecnologies i sobretot la motivació necessàries com per fer que sigui, que per crear impactes positius, ¿vale? Fomentant economies que siguin regeneratives per disseny, com promou tot el tema de l'economia circular. I això, l'agricultura, és l'excel·lència de tot això, perquè és la que més regenerativa és. Només hem de deixar-la fer i no capar-la amb totes les coses que fem que no sigui regenerativa i l'estem matant. No?
hem de fer que el sol faci de sol com ho ha fet de forma natural i no intentar industrialitzar-lo per acabar completament esgotat. L'hem de deixar que es regeneri i això és el que possibilitarà que bueno, no m'adelanto, vale? Hem de deixar-lo que es regeneri. D'acord? De totes les emissions que hi ha de CO2, és el 45% de totes les emissions que produïm, vale? Vivint els éssers humans, la respiració i les indústries i tot, el 45% és el que es queda a l'atmosfera creant aquest efecte d'efecte hivernacle. Vale? Bueno, doncs de totes aquestes 45, el 30% el pot absorbir el sol, la terra, els boscos i la terra, i el 25% els oceans. És a dir, que tenim que els oceans i els sols són els grans embornals del planeta. Són els grans embornals naturals que tenim del planeta. El que hem de fer és aprofitar-los, vale? Ajudar-los a que es regeneri i actuïn com a tals embornals i no matar-los. Vale? Per això hem d'anar cap a sistemes que promoguin aquesta regeneració. Són sistemes d'economia regenerativa, és a dir, aquells sistemes en els que utilitzem aquells recursos que necessitem per conreuar, però no els destruïm i els esgotem, sinó que els regenerem mentre els utilitzem. Un sistema que utilitza l'agricultura regenerativa sostenible, llàmele com ho quieras, fa el que intenta és que el sol com a ecosistema sigui un sistema viu, que hi creixin tots els microorganismes, bitxos i tal, que sigui una cosa viva, que doni molta producció, que sigui un terra-sol, un sol sa, vale? Implica no només que ens donarà aliments sants, sinó que també ens donarà aigua sana. És a dir, aliments sants farà que tinguem menys costos de sanitat. Si això està sal, l'aigua per cola es depura tenint menys costos de depuració i de potabilització d'aigua. Sí, a més, estem mantenint el capital natural, no destruint-lo. I a més, si tot això està així, és el millor absorbidor de CO2 per tota la cosa viva que tenen aquí. Això es basa el tema de la iniciativa de conreu de carboni, vale? En mantenir els sòls a la màxima aprofitament, de màxima regeneració, perquè puguin aprofitar, absorbir el màxim de CO2 que són capaços. No? Nosaltres sempre diem que els agricultors haurien de ser les persones més riques del planeta, perquè en el fons el que estan fent és gestionant el capital natural que tenim, i això a banda de donar-nos de menjar, que és la cosa més bàsica que tenim. Estan gestionant el nostre capital natural. Amb la qual cosa... El que hauríem de fer és retribuir-los si a més contribueixen a fer-nos sants i a fer-nos i a sobretot a contribuir en aquesta absorció de CO2 indirecta. Aquí he posat el Bill Gates perquè és una de les persones més riques del planeta, però i a més perquè últimament s'està dedicant a comprar terres a mansalva als Estats Units, que ja deve tenir no sé quantes, però... I en tantes coses també volia començar a fer explotacions en agricultura regenerativa. ¿Vale? Bueno, algo está cambiando. Però vamos, no volem a Bill Gates comprant terres a mansalva, volem que els nostres agricultors puguin ser petits Bill Gates a les seves, és a dir, que puguin viure bé. És que ara els agricultors som l'última eslabó de la cadena. Llavors hauríem de canviar les estructures de mercat perquè poguessin ser retribuïts per unes coses com l'absorció de CO2. I què millor fer-ho, i és el que estem proposant des del col·legi, en sistemes agrourbanos, ¿vale? En el que el sistema urbà és el que genera el CO2, perquè és el que té els transports, genera els residus, consumeix aliment, necessita de medi natural encara que sigui d'esbarjo, ¿vale? Té totes les necessitats del gran consumidor. Però, per altra banda, està envoltant de tot l'entorn rural, l'ecosistema rural, que és el que està provint aliments, que està provint el que es queda els residus, no? El que absorbeix el CO2. Per què hem d'anar a buscar sistemes de compensacions de CO2 pagant en mercats internacionals que ve tot a parar d'on acabarà el diner, ¿vale? Quan podem fer retribucions d'aquestes compensacions en entorns locals, al nostre sistema, als nostres veïns, creant riquesa i regenerant el nostre entorn. Tot això doncs, és el que
facilita, visibilitza els impactes totes les coses que fem a curt plaç i en un entorn que ens beneficia a tothom. Sempre estem dient la iniciativa aquesta del conreu de carboni de la Unió Europea, el Carbon Farming, el que pretén és compensar els agricultors que estiguin fent aquestes pràctiques d'agricultura regenerativa per el CO2 que puguin estar absorbint en els seus terrenys. ¿Vale? Sempre estem dient que per què una sementera, ¿vale?, pot estar cobrant drets d'emissions de CO2 per cremar plàstics en lloc de gas natural. Està cremant perquè diu que és un sumidor i tal, i està cobrant. ¿Vale? Per què una cimentera pot cobrar per cremar plàstics i una finca en regenerativa no pot cobrar per absorbir CO2? ¿Vale? Doncs aquesta és una mica la... Més, a més, quan ja hem vist... no hem vist encara. Ho veiem ara, que per arribar a la neutralitat de carboni a la Unió Europea en el 2050, o sigui, a banda de fer disminuir tots els consums d'emissions, ¿vale?, totes les emissions en general, veiem que necessitem... Ui, qué puntero más raro. Bueno, me levanto. Això d'aquí és l'agricultura. Necessitem de l'agricultura aquest invernal per compensar el que no es pot minimitzar. Ja es pot minimitzar, però al final, encara que sigui la nostra respiració, s'ha de compensar, ¿vale? I la manera de compensar és que passa inevitablement per l'agricultura. Entonces, una vegada que es veu això, ¿vale?, el que es fa és dir, bueno, i ara anem a veure com podem posar tot en marxa. La Unió Europea va treure, crec que va ser l'any passat, aquest handbook, aquesta guia tècnica per dir, bueno, tot això està superbé, però i això com es plasma? Perquè tot això, aquesta iniciativa encara no ha passat el procés de com la metodologia, regulacions i tal, està todavía cociéndose, però s'està veient que serà, no? Serà una de les equacions importants en l'equació de competitivitat, no? a nivell europeu. Aquesta guia, bàsicament, el que venia a dir és posava en solfa, no?, tots els beneficis col·laterals importants que tota aquesta iniciativa podria tenir. És a dir, si tots aquests impactes positius es posessin en marxa, què portaria tot això? Dices, jolín, incrementaria la diversitat, la preservació dels ecosistemes naturals i l'equilibri de la riquesa, noves oportunitats d'ingressos, això que dèiem, no? Perquè no se lo queden todos los grandes, sinó que tot això ha de ser distribuït. I el que diu, l'altra cosa que diu és, com nadie tiene ni idea, perquè ni idea, el que s'ha de fer és provar. I el que estimula és, anem a fer projectes pilots a nivell regional, territorial, per agafar experiència, per veure com hem d'acabar de fer tot això. No? Experiència en sistemes de certificació d'absorcions de carboni, monetització dels intangibles i polítiques d'incentius. És a dir, tot això com es pot fer? I s'ha de fer sempre igual o s'ha de fer de diferents maneres? Està clar que la capacitat d'absorció d'una turbera del nord d'Europa no és la mateixa que de los monegros aquí, no és la mateixa. Bueno, i com es certifica? I què le pagues? ¿Por hacer qué? ¿No? ¿Y hasta qué punto? ¿Y cómo lo mides? Les mediciones que hemos hablado, si no lo medimos no podemos hacer nada. Tot això va tirant endavant, s'estan fent moltes coses. Hi ha moltes regions europees que ja estan fent moltes experiències pilots en aquest sentit, sobretot en temes de certificació d'absorcions de CO2, el que llamem el... ¿Cómo lo llaman? El Certification of Carbon Removals, ¿vale?, los CRCs. Estan fent moltes estimacions de terres i tal. Bueno, també hi ha... tot això està englobat dins del European Green Deal. És a dir, tant des del Circular Economy Action Plan, ja està ficat tot el tema de la certificació d'absorció de carboni, com des de l'estratègia del Farm to Fork, en el que està sempre dient que s'han de portar a la pràctiques d'agricultura regenerativa, no? I aprofitar tota la fortalesa que pot donar tots els sistemes agrícoles i forestals. La gestió forestal està al mateix nivell que l'agrícola. Bueno, el que s'està posant sobre la taula són quatre mecanismes de prova, quatre mecanismes,
Un és el de dins de la cadena de valor, és a dir, que les grans companyies que posen els productes al mercat, que són les que compren els agricultors, siguin les que compensin els seus agricultors, els seus proveïdors, pel fet d'estar fent aquesta pràctica ben feta. En lloc de pagar a mercados internacionales o a donde sea, doncs el que fas és contribuir en els llocs on estàs extraient la teva matèria prima, del qual t'estàs beneficiant, no? Dins de la cadena de valor. L'altra és fora de la cadena de valor, és a dir, en territori, doncs pues, no eres de mi cadena de valor, però jo soy una fàbrica papelera i pues, le compenso a mi vecino que tiene una, no? una finca en explotación regenerativa. Aquesta seria l'altra. El tercer seria a nivell de granja, bueno, això vol dir més el que s'està fent ara, no? Certificar els productes ecològics que tenen un preu més car perquè va vinculat al tema de la salut, però sabem que això té un recorregut bastant curt, no? I no acaba de funcionar, és més voluntari, bueno, és un mercat més restringit. Si no tens ajuda una mica de patada hacia adelante, esto d'aquí queda com un poco corto. I l'altre, que és el que estem intentant promoure des del col·legi, són aquestes iniciatives esperonades pels governs, aquestes ecosistemes urbano-rurales que us comentava abans, no? Que siguin les ciutats, els territoris, eh? La ciutat és el territori, el que compensi les seves activitats que siguin imbornals de CO2. I si ho és l'agricultura, l'agricultura. Eh? En aquest cas, nosaltres ens prenem a cap allà. Com fer-ho? Pues no sé, n'hi ha múltiples maneres, estan posant múltiples mecanismes, tots se'n basen en com mesurar, no? Quin és el punt zero. Estem parlant de sistemes complexos, tot el que implica regeneració, tot el que implica sostenibilitat, en el fons, implica més visió sistèmica, i la visió sistèmica implica complexitat en les solucions, no? Això fa més ric perquè ostres, pots posar sobre la taula coses increïbles i diferents i que tenen sentit i creen desenvolupament, però ostres, quan més complex, més variables, més difícils de gestionar, més de tot, no? I estem pensant que estem vivint en un sistema super rígid de reglamentació i que qualsevol cosa que se surt de la norma, pum, te la capen i t'estan demanant per un costat que has de ser super innovador i mirar sistemes i tal, no sé què, per ahí tirar hacia adelante, i és que no pots, però con los dedos de muchas manos m'he trobat amb empreses que no poden tirar endavant el que volen perquè l'activitat, no, la licència de l'activitat no le deja, perquè l'agència de residus no le permite, perquè la... Bueno, tenim una llista enorme. Bueno, encara, tot i així, doncs n'hi ha bastants exemples que s'estan ja, no, tirant endavant. Sí, sí, una més i ja acabo. Per exemple, pues Bayer o PepsiCo, que estan fent aquesta cadena, aquest model de compensar els seus proveïdors, vale, i crear projectes regionals d'aquest tipus. Hi ha projectes regionals a França, aquests són esperonats per govern, no? en aquesta regió, estan provant, no? I estan fent proves, o hi ha empreses com les d'Indigo que ja són assessors de finques per ajudar-te a cobrar els crèdits de carboni. Llavors el que estem dient des del col·legi és, ostres, hem de fer proves, hem de fer projectes aquí a Catalunya per tenir experiències de com fer-ho aquí. No, perquè no som iguals que els holandesos, ni som iguals que els francesos, ni tan sols que els murcianos. No? Som aquí i tenim les nostres terres, els sols, la legislació. Per sort tenim una estratègia restrenada de bioeconomia que és bandera de moltes regions d'Europa. Tenim moltes empreses especialistes en agricultura regenerativa que estan fent molts projectes a nivell europeu. I després tenim un ecosistema que ja està treballant en economia circular moltes regions de municipis d'arreu de Catalunya que ja tenen experiència en el que vol dir ser eficient, de treballar públic o privat, de canviar normes i de... Amb la qual cosa pues, hem de definir d'on, com i a veure com podem anar fent aquest tipus de projectes que necessitem para que no després no nos vengan los holandeses y los daneses con el guión escrito de la película y nos dan el papel del conserje. Y que queríamos ser el protagonista, pues haber dicho antes que querías esto. Bueno, per mi això és tot. Eh? Sempre dic que tot això de l'economia circular i la bioeconomia circular és una d'elles, és com un tren que ara està passant més o menys a poc,
vale? Perquè et puguis anar pujant, però en quan tingui passatgers suficients, i ara ja està bastant carregat, agafarà velocitat de creuer i s'anirà, i qui estigui dins, bien, i que no, pues tendrá que ir allí como pueda hasta llegar al destino. O sigui que no perdem el tren. Gràcies. Un gran missatge, moltes gràcies. Ara tenim, gràcies als dos per haver limitat el temps i arribem a tenir uns minuts, una estoneta per discutir. Si algú demana, oi, que sí tenim la possibilitat de tenir des de online i aquí en aquesta sala també, si hi ha alguna pregunta, algun comentari que algú vulgui fer. Companyola, sisplau. Per començar, doncs, amb el Ralf, diria bé que tot això que ens has explicat, si realment, per exemple, teniu models on integreu tots aquests factors de complexitat, com deia la Verònica, i per dir-nos cap on va això aquí en el nostre país i en el món en general. És a dir, feu integrated assessment models que ens diguin si hi ha prou territori al món, si hi ha prou territori a Catalunya, si hi ha totes aquestes tècniques que proposeu són factibles, si els portem a terme podrem realment alimentar l'augment de població sense aquests impactes. Bàsicament, ens quedem sense terreny i bàsicament que en diguis si feu models integrats de tot això. Sí, existen modelos a diferents escales, les necessitamos al nivell de la parcel·la, para comprender los mecanismos de cómo se acumula, por ejemplo, el carbono y otras propiedades en el suelo, cómo se estabiliza. La dificultad no es acumular el carbono en el suelo, la dificultad es estabilizarlo y mantenerlo largos plazos de tiempo en el suelo. Ahí está realmente el problema. Entonces, necesitamos modelos y existen a la escala de la parcela, a la escala de la explotación, de la producción, a la escala regional, como de un país o más grandes escalas, también con la perspectiva de la empresa, que tendría más la producción o la cadena de aprovisionamiento, en digamos, cómo enfoca. Así que esos modelos existen. Una parte de esto se asesora hoy en día con el análisis de ciclo de vida, que es una metodología que me permite mirar por cada proceso en una cadena de producción, de mirar cuáles son las emisiones, cuáles son los recursos utilizados y cuáles son los impactos causados por estos. Muchos resultados que he mostrado vienen de allí. O sea, está conectado con modelos ambientales que me permiten conectar producción industrial, agraria, lo que sea, con su interacción medioambiental y últimamente la consecuencia. Sí, pero Ralf, me gustaría que me diguessis si d'aquí 20 o 30 años realment podem alimentar la població mundial aquesta que preveies tu que pujaria amb un 25 o un 50% més, i si i els conflictes que això genera, si tot això ho teniu present o us quedeu amb això, aquesta primera fase. Si parlaves de solucions, no només de monitoratge, sí, que estava molt interessant, però a veure si ens dius com veus aquest futur immediat en 10 anys. La majoria de les publicacions són optimistes, dicen que sí. Hay algunos que dicen que puede ser complicado, pero según el parámetro, son proyecciones, según el parámetro que voy introduciendo en el modelo, puedo llegar a un resultado o no. Nosotros, yo pienso que tenemos que creer que sí que es posible, y yo creo que sí que es posible. O sea, pensando solo un tercio de alimentos que perdemos y que desperdiciamos, ya haciendo nada más, solo arreglando esto, ya hemos avanzado grandes pasos adelante. Sí, eso es muy interesante, yo continuaría eternamente. Però, per exemple, hi ha el tema dels fertilitzants, que també l'has posat. Ara, per exemple, el Marroc està hiperprotegit per Espanya i per Estats Units. Entre altres coses, ningú ho diu, però perquè té fosfats. És l'amo dels fosfats del món. I això sol, aquesta mala distribució dels recursos, no només en el temps, els 300 anys que has dit, sinó que crea problemes. Doncs tot això és el que deia, sí, és molt interessant que ho estudieu i gràcies per portar-nos-ho aquí. I Verònica, jo acabo de seguida. La Verònica li volia dir que ens diguessis què han de fer els pagesos per afavorir la captació de carboni. Primer, com mesuren en un camp de blat o en un camp de blat de moro, com mesuren realment el que estan aportant de fixació de carboni i, a més, com podrien millorar-ho amb les pràctiques agrícoles, si han de posar plantes de cobertura, el que han de fer, per exemple, les vinyes, ara cada dia es parla més de què hi posen herbes i gramínies,
que no competeixin amb el raïm quan no és l'època, però que competeixin quan no és l'època per donar més qualitat. És a dir, tot aquest tipus de coses, primer com ho mesureu i què els hi recomaneu als pagesos, que estic amb tu, que els hem de protegir moltíssim. Vale, primer de tot, jo no sóc agricultora regenerativa, és a dir, no sóc la tècnica, sóc més la política que no tal, però sí que et diré que són tècniques que el que fan és, primer de tot, fer sectorització de les parcel·les per poder anar-les deixant-les que es regenerin de forma natural, amb una combinació intel·ligent de plantes a diferents alçades, tant aèries com de terres, plantes que siguin simbiòtiques entre elles, vale? I cap mena d'ús de producte tòxic, ja sigui fertilitzant o l'altre, o el pesticida, cap mena. Tot es fa amb els adobs naturals, enriquits amb producte de química orgànica, podria ser, però sobretot amb terra, no? Hi ha moltes tècniques de temes de regeneratives, eh? No, ja t'he dit, com jo no soc un especialista en la tècnica, en això, no ho sé. Doctora Estrada. Ah. Ho ha preguntat Josep perquè no ho sentia bé, però es parla, per exemple, que la manca de petroli que estem ja, diríem, experimentant, que produiria una crisi per el problema de no fabricació de fertilitzants. Però jo penso, podria ser substituït aquests fertilitzants que es fabriquen, diríem, artificialment per fertilitzants naturals o tenim una crisi en potència més? No, la solución es la agricultura regenerativa que estamos comentando, que no solo capta carbono, hace muchísimas cosas más. Una manera, por ejemplo, de captar carbono y a la vez fertilizar es crear compost. Conectar. Hoy en día utilizo el purín y lo utilizo, digamos, como fertilizante. Esto conlleva muchos problemas. Si pongo un proceso intermedio, hago compost de alta calidad, tengo un fertilizante orgánico y esto lo voy aplicando también con cierta inteligencia, pues tengo el efecto fertilizante del compost, tengo el tema del purín mejor solucionado de cómo lo tratamos hoy y tengo carbono en el suelo. Luego tengo que fijarlo, eso todavía es otro tema, pero... O sea, hay como, la agricultura regenerativa suena casi como demasiado bien para ser verdad, pero es que todo apunta, todo apunta que esto va a ser la solución para la agricultura, claramente. Ho estat fent el planeta sol durant tota la vida. Sí. Tenim un comentari d'un dels nostres membres corresponents, el doctor Michel Jersey. Bonjour, Michel. Que diu que tenim un comentari de Michel Delceny, bonjour, que diu que la ISA, que és l'Associació d'Acadèmies de Ciències Europea, publicarà un informe sobre agricultura regenerativa el 5 d'abril pròxim. Jo l'he vist aquest, he estat a referir d'aquest informe, és interessantíssim. I una de les coses que diu aquest informe, en particular, va en la direcció, que m'agradaria sentir els comentaris, en la direcció del que França, que estan, evidentment, tenen una sèrie d'activitats al voltant d'aquests tipus, han identificat com tres grans tecnologies disruptives en aquest sentit. I per ells són la digitalització, és a dir, l'anàlisi i la mesura, i per tant l'agricultura de precisió, la robòtica, que d'alguna manera també hauria d'acabar ajudant tot això, i la genètica, perquè si no tenim bons conreus que aprofitin adequadament tots els cultius, siguin resistents a malalties, siguin extremament eficients, doncs, segons ells, no seria. Esteu d'acord amb això? Són tecnologies disruptives, aquestes tres? En tenim d'altres? La de precisión, definitivamente, yo diría que la genética es algo un poco explorado por su beneficio medioambiental. Suena raro, pero es así. Hasta ahora se ha explorado la genética para la producción, la productividad, pero muy poco por su contribución a la mejora del perfil medioambiental de productos. Por lo tanto, nadie sabe si esto es una vía, pero es una vía que, digamos, promete. Sí, jo crec que està, com a tecnologies disruptives així, estic d'acord. L'únic que afegeixo és que en tota tecnologia disruptiva que es plantegi s'ha de tenir en compte sempre l'efecte de la visió sistèmica.
com incorporem aquella tecnologia dins d'aquell ecosistema. Perquè no és el mateix, a lo millor, la genètica en un lloc on allò és supersensible, perquè, per lo que sé, ara no m'acordo, que en altres, que allò és un avantatge. No? I sobretot, les sinergies que poden tenir qualsevol de aquestes coses dins del sistema. I aquesta està la gràcia i la desgràcia de tota aquesta nova visió. Perquè com fem aquesta incorporació al sistema quan ens han ensenyat que tot és monolínia, no? Especialista en agua, especialista en tierras, especialista en no sé què. No, ostres, hem de tenir aquesta visió. Treballar, gestionar la complexitat. Exacte. És el nostre futur. Doctor Carolina. Una de les coses que has dit és que augmentarà la capacitat econòmica i, per tant, la capacitat adquisitiva de la gente en general, ha entendido esto. Sí. Pero por otro lado, estamos leyendo en los periódicos constantemente que la clase media tiene sentencia de muerte, que cada vez habrá más pobres. Entonces, ¿cómo se compaginan estas dos cosas? ¿Seremos más ricos o seremos más pobres? Buena ¿seremos pregunta. Más que serán más pobres? Buena pregunta. Esta triplicación no es en España, ni en Cataluña, ni en Europa. Es en India, en claro. China, en otras partes del mundo, estamos hablando de promedios globales. Por lo tanto, lo que pasa aquí es seguramente no será una triplicación, según yo, no soy economista, pero me cuadra bastante que son otros que van a aumentar su ingreso económico antes. Y así se explica. Sigo abusando del micrófono. ¿Y estos otros podrán comer mucha carne, poca carne, nada de carne? Ah, eso es la gran pregunta. Eso es la gran pregunta. Podemos hablar mucho tiempo sobre esto. No van a poder, no. O sea, al medio ambiente, desde el punto de vista medioambiental, sí, no he tenido tiempo de introducirlo, pero hay una filosofía, digamos, o una perspectiva que se llama la capacidad del planeta. ¿Cuánto tiempo, cuánto puede absorber el planeta como impacto ambiental? Y mucha gente comiendo mucha carne simplemente está muy, muy afuera de la capacidad del planeta, no de producir, sino de absorber al nivel del impacto ambiental. No, mi pregunta es, ¿menos carne o nos olvidamos de la carne? Puestos a hacer la pregunta esquemática. Yo no creo en dogmas. Yo creo que la carne puede tener un rol en las dietas y yo creo que no se trata de hablar si todos o de discutir si todos tendríamos que hacernos vegetarianos. Yo creo que la carne tiene un rol. Habrá gente que serán vegetarianos, habrá gente que no lo serán y creo que es factible. Pero si soy alguien que consume mucha carne, probablemente tendré que bajar. En Cataluña más del doble de lo que se recomienda nutricionalmente, por ejemplo. Oi, que els xinesos menjant carn com mengen avui dia els americans. La de porcs que ens compren, eh? La de porcs que ens compren. Tant de bo. Sisplau, una pregunta aquí. Jo, la Verònica, volia comentar-li que tinc sempre la impressió que tots aquests invents de la Comissió Europea de trobar arguments per mantindre d'alguna manera els pagaments de la PAC, perquè en el fons és donar-li voltes de com justifico uns pagaments que ja venia a fer. Cada vegada que els volen lligar al medi ambient, acaben sent rentes pels propietaris del sòl agrari, no pels veritables productors d'aliments, sinó les últimes PACs i les seves reformes han servit perquè que la gent que té hectàrees cobri per tenir hectàrees. Això del carboni no podria anar també en aquesta línia i acabar sent una manera de retribuir propietaris de boscos pel sol fet de tenir o propietaris de terrenys, encara que no produeixin res, perquè potser, com ha passat a les últimes reformes de la PAC, hem acabat retribuint a la gent perquè no produeixin. Vull dir, la PAC ha sigut això. Una mica com ho veus? Doncs que, com encara està per escriure, hauríem de fer que fos així. ¿Vale? Llavors, hauríem de fer molt per demostrar que això es pot fer i que això té un impacte important tant als que exploten la terra com en els mecanismes públics de compensació. És a dir, el que estem intentant ara és anem a escriure com hauria de ser esta PAC versió 5.0. ¿Vale? Perquè sigui realment útil per no només
donar aliments, sinó per ser, també contribuir amb tot això, no? I lligat amb això està la forma de com teníem de mesurar, que m'ha quedat pendent respondre, perquè és una altra de les formes lligades amb això, perquè si estàs explotant, pots demostrar, bueno, està més lligat al com me deixes després. No perquè tinguis una finca, cobraràs, sinó que l'has d'explotar, perquè el teu tractament és el que fa que això absorbeixi o deixi d'absorbir tant. Y todo eso es fa a nivel d'estimacions, ¿vale? Sabes que este tipo de suelo, en esta climatología, con esta latitud, con este suelo y esto sin cultivo tiene tanto de absorción, si estás haciendo leguminosas tiene multiplicado por 0, no sé cuánto, si tienes un no sé qué más, no sé. Encara están fent aquestes taules, ¿eh? Pero claro, per això són tan difícils de... Però hauríem d'aconseguir que fossin els explotadors, els que tenen, els que estan explotant, i no els propietaris de la terra. Fas la taula i el guaret o el barbeig o el no produir guanya tot, eh? Sí, però aquí no es tracta de fer un barbeig i pronto, ¿vale? Es tracta de posar finques en explotació regenerativa. I això no vol dir posar en barbeig. Fer és fer el disseny de la finca perquè pugui donar el rendiment que ha de donar amb les condicions que ha de donar. Normalment, quan es passa regeneratiu, una finca explotada en normal, passa uns anys en les que decreix aquesta capacitat de producció i decreix durant 4, 5, no sé, anys. A partir de llavors es recupera i quan es recupera molt més de la producció que donava abans. Però necessitem passar aquest punt. És com passar el mono. Tenemos que passar el mono, no? És que... Dona Verònica, deixem només una cosa, perdona, espera. El que ens ha agradat molt, almenys a mi, del que deies també, és que el com tan important com mesurem aquí a Catalunya. Perquè Catalunya té la seva idiosincràsia, com la té Andalusia o com la té Alemanya. I normalment dominen en totes aquestes convencions la gent que ve del nord, els anglos. Hem de dir la nostra. I nosaltres hem de dir la nostra. O sigui que si fem un esforç serà molt benvingut i serà, a més, molt reeixit. Això volia dir que moltes gràcies per si ho tireu endavant. A ver, si nosaltres, si estamos haciendo de muy pesadilla, ¿eh? Somos pesadillas. Molt important, perquè les característiques tant fisiogràfiques, climàtiques, de tot tipus, inclús fins i tot... Molt. Tenim un comentari online de J. Pleixats que diu: l'agricultura regenerativa que es basa en fertilització orgànica necessita combinar-se amb producció animal. És a dir, perquè ambientalment sigui un sistema equilibrat, cal la presència dels animals. Els animals en pasturatge augmenten l'embornal del carboni i amb aquest model de producció tenim aliments d'origen animal i vegetal. Doctor Mariner. Aviam si és que ho he entès bé. L'agricultura regenerativa has dit que res d'adobs sintètics. Ho he entès bé? No. Ah, és que m'ha semblat... No. Quan diem explotacions en agricultura regenerativa... Vol dir que no has de posar productes que matin les herbes que et molesten, ¿vale? Ni que matin els bitxos, les plagues d'insectes que et molesten, sinó que tot això es gestioni de forma natural, combinant les espècies vegetals que estàs conreuant amb les tècniques naturals per controlar tot això. Pues yo qué sé, pues no pongas un pesticida, pon una trampa de feromonas, pues coses d'aquestes, ¿vale? El que no es tracta és, ara que estem en una agricultura en el que, ostres, me molesten estas hierbas, herbicida, ara me molesten... Al final, com li treus tot això al terra, li has de posar més adob, perquè t'has matat la meitat de la matèria orgànica, perquè te molestava, li has de poner... aquesta no s'ha... Cada vegada va perdent estructura al terra i al final es converteix en un desert. Per sota els... Bueno, doncs això estem dient que hem de fugir d'aquest sistema de conreu per deixar-lo anar, deixar-lo que faci el seu, que lo hace muy bien. O sigui que els adobs químics és com la carn, menys, però n'hi haurà. Clar, bueno, no, químics o no químics, allò que permeti no destruir els recursos que estem utilitzant. Però, i llavors, la tecnologia està molt bé, eh? I com es lliga tot això amb una societat capitalista que practica la llibertat i que l'empresari diu que pot fer el que vulgui? Pues això, és una mica demagògica. Per això estem dient que si som capaços de retribuir econòmicament als agricultors que estiguin fent aquest tipus d'eines, llavors veuràs com el mercat fa... Vale, ara per què no va? Perquè, oi, és més barat, estem pagant
per destruir els sòls, per fer... Però si paguem per no, que és el que estem intentant amb tot això, dient, doncs, per què no se retribueix a la gent que està fent tot això perquè pugui beneficiar-se d'aquesta absorció, no? I d'aquest benefici al territori que està fent. I ja veuràs com el mercat fa que aquí se vingui per aquí. És una manera de regular mercats. Mariner, la gran política, el pressupost més important de la Unió Europea és la PAC, que hem dit. Per tant, el capitalisme sí, però amb les seves correccions, no? En aquest sentit. Alguna última pregunta? Sí, Joan de Vallès. A mi m'ha agradat molt el que he sentit i ho trobo molt atractiu, això de l'agricultura regenerativa i tot això, i a més penso que, entre altres coses, posa en valor la biodiversitat autòctona com a coadjuvant de la biodiversitat agrícola, i això em sembla una gran cosa, i posa en valor també el coneixement tradicional a l'hora de cultivar i totes aquestes coses. Però hi ha hagut una cosa que m'ha sobtat, que em sembla que l'ha dit en Ralf, que era que això de m'ha quedat, perquè jo sóc de per allà dalt, de menjar la poma de Girona el mes de juny, que és millor que la mengi de Nova Zelanda. I, esclar, això llavors a mi no m'acaba de lligar, no m'acaba de lligar amb la filosofia. No dic que no s'hagi de fer així, però no m'acaba de lligar amb la filosofia, perquè això elimina el quilòmetre zero, elimina les races locals que s'han mantingut generació a generació, l'elimina o el posa en dificultat. El posa en dificultat. I veig una contradicció, però segurament hi ha de ser, però m'ha sobtat una mica. Un últim comentari. A ver, el punto no era que es bueno o malo comer el poma de Girona en junio, era simplemente tener en cuenta que si lo como en junio, la huella de carbono puede ser más elevada que de otros productos que vienen de lejos. Luego hay consideraciones sociales, economía local, autóctonas, especies autóctonas, etcétera, etcétera, que pueden también tener un peso. Sostenibilidad no significa encontrar una solución que soluciona todo. Que si yo tengo el carbono bajo, pues a lo mejor tengo el uso de agua más alto o el coste social o lo que sea. Tengo que encontrar un equilibrio en un poco menos de cada uno y equilibrar todos los puntos. Esa es la dificultad. O sea, sostenibilidad es mucho más complejo que bajar un solo parámetro lo más bajo que puedo. Esa complejidad es inevitable, desafortunadamente. Yo creo que esta es la conclusión. Sí. Estamos en un mundo complejo. Necessitem solucions que tinguin en compte aquesta complexitat, Joan, que tenim, necessitem solucions que tinguin en compte la complexitat del món que ens movem. No hi ha solucions senzilletes d'aquestes que ho arreglen tot en un moment i potser de quan en quan alguna mica de carn que ara podrem menjar. Moltíssimes gràcies a tothom i endavant.